lugar es España, el año 1570. Una era en la que los hombres vivían con intrigas y morían con violencia. España, soberana de medio mundo, era gobernada por su majestad católica Felipe II, rey de España, Sicilia, Nápoles, los Países Bajos y Jerusalén. Aparentemente, el hombre más poderoso del mundo. Pero en el fondo, un hombre asustado cuya corona descansaba inquieta sobre su cabeza. Siempre en guardia contra las conspiraciones de su ambicioso hermano el príncipe Juan, que desde su exilio en Bruselas constantemente maquinaba cómo usurparle el trono. Perdido, sin el apoyo firme y leal de su gran primer ministro, Ruy Gómez, muerto hacía 3 años. Temeroso de confiar en cualquiera que pudiera traicionarle. Felipe abandona la capital para conseguir la influencia de Ana de Mendoza, princesa de Éboli, viuda de Ruy Gómez y primera dama de España. ¡Ya oigo las trompetas del rey! ¡Madre, oyes! ¡Ya llega su carroza! Estate quieto, hijo. No puedes saludar al rey con la camisa fuera. ¡Déjame ir al balcón! ¡Quiero verlo! No puedes mirar al rey desde lo alto. Y no lo olvides. Primero arrodíllate y después bésale la mano. Lo sé de memoria. Contiene está vuestro a vuestro pobrecito hijo mío absoluto servicio y en nombre de mi madre la princesa de Éboli su majestad sea bienvenido. He sido maravillosamente recibido, alteza. Mi ahijado no es por azar el hijo de Ruy Gómez ni tampoco de su madre. Parecéis cansado y tan delgado. Trabajáis mucho. Me siento mejor desde que he llegado. ¿Cuántas horas felices he pasado en esta habitación con vos, Ana, y con Ruy? Habéis hecho mejoras. Un proyecto muy ambicioso. Y un nuevo respaldo para vuestra silla. Se había desgastado. ¿Y mi silla? Gracias, Ana. Querida Tuerta, ¿aún queda alguien que os llame así? Querida Tuerta, no desde que murió Ruy. Él lo convirtió en un término cariñoso. Decidme, Ana, nunca os lo he preguntado. ¿Es cierto que perdisteis el ojo por mi culpa? Hace tanto tiempo. Era una cría impulsiva. Y aquel paje de mi padre apenas era un muchacho. Lo curioso es que pensaba que vuestro hermano debía ser rey y no vos. Pero vos me defendisteis. Sí, Felipe. Llegué a batirme en duelo. Por vos. Siempre habéis creído en mí. Sí. Siempre he creído en vos. Y yo en vos, a pesar de lo que se diga en Madrid. Bien podéis. Lo peor que pueden decir es que soy la amante del rey. No habéis perdido vuestra ironía. Lo siento. ¿Os he enojado? Todo lo contrario. Me recuerda a los viejos tiempos. Qué agradable es su sonido en la placidez del campo. No son las campanas de Santa María de la Almudena. Es lo único que echo de menos de Madrid. Por eso estoy aquí. Ana, es hora de que volváis a Madrid. Aquí soy feliz. Fernando está creciendo. Se lo debéis. Aquí es feliz. Felipe, ¿de verdad queréis que vuelva a Madrid?
Ana, sois una Mendoza. Sigue siendo el nombre más grande de España. ¿Habéis hecho este viaje para decírmelo? ¿Os acordáis de Antonio Pérez? ¿Ese perfumado arribista de Aragón? Mi más brillante ministro. Tiene imaginación y consigue lo que se propone. Creía que Mateo Vázquez era vuestro bastión. No confío en él tanto como en Pérez. Vázquez podría sucumbir al encanto fatal de mi hermano. Pérez es un oportunista. Sé que tiene las arcas llenas, que es ostentoso y que sus modales son deplorables. Pero puedo confiar en él. Es leal a mi trono. Si tanto confiáis en él, nombradle primer ministro. Vuestro marido, Ruy Gómez, fue mi primer ministro. Solo cuando murió tuve que preocuparme por España. Solo entonces. Y ahora tenéis dos secretarios de Estado enfrentados el uno contra el otro. Es un juego peligroso, Felipe. Que mantiene el poder en mis manos. Es tan poco lo que os pido, Ana. No me habéis pedido nada. La nobleza se muestra fría con Pérez. Al menos, de momento. Pero si Ana de Mendoza lo recibiera en su casa, no tendrían opción. No comparto vuestra simpatía por Pérez. Y no creo en campesinos sin nombre convertidos en secretarios de Estado. No, Felipe. No pienso dejar que me utilice. No habéis perdido vuestra audacia. Felipe, no existe la audacia entre amigos. Entonces, como amigo, os pido que volváis, Ana. Madrid es muy solitario sin vos. Secretos de la capital se reunían por la noche hombres para tramar la caída de Felipe y la coronación de su hermano el príncipe Juan. Impulsados por el creciente número de seguidores fanáticos en su devoción al príncipe exiliado, los conspiradores son guiados por un antiguo miembro del séquito de Felipe y ahora consejero personal del príncipe Juan, don Juan Escobedo, un caballero arrogante y despiadado que ansiaba la culminación de sus planes. El príncipe Juan prevalecerá. Monasterio de Felipe II en el Escorial. ¿Habéis entregado la carta? Como ordenasteis, excelencia. Bien. La cara de su majestad palideció. Ha llamado a Antonio Pérez. Eso es fantástico. No le envidio su charla con el rey. Posiblemente España deje de tener la pesada carga de dos secretarios de Estado. La estrella de Antonio Pérez palidece. Sí, es posible que vuelva a haber un primer ministro que guíe al rey sin interferencias. ¿Don Mateo Vázquez? Sería inmodesto por mi parte decir quién es el más apropiado. Fue realmente un viento afortunado el que trajo a mis manos la carta de Escobedo. Léela. Vázquez la ha interceptado. La terrible eficiencia de Mateo Vázquez será nuestra ruina. No fue el quien me persuadió de nombrar a Escobedo asesor de mi hermano. El resultado es que Escobedo ha caído en las manos del príncipe Juan. Alteza, es hora de luchar. Os apremio. Ignorad la política pacifista del rey y tendréis a todo el ejército a vuestro lado. Así podréis ser más poderoso que vuestro hermano en España y un digno aspirante al trono. ¿Acaso no ha dicho lo suficiente para ser acusado de traición? Los tribunales y el verdugo harán el resto. Mi señor, ¿es esa la solución de Vázquez? ¿Por qué no?
Majestad. ¿Se juzgaría a Escobedo o a vuestro hermano? ¿Creerá el pueblo que todo fue idea de Escobedo? Majestad, no puede haber juicio. Por el bien de la realeza y por el de España. Yo soy España. Mío es el derecho divino. No habrá juicio. Una sabia decisión, señor. Hablaré con Escobedo y haré que entre en razón. Morirá en manos de un verdugo desconocido. Majestad, no era esa mi intención. Daré la orden por escrito. Es por el bien de España. Sed indulgente, Majestad. Dejad este asunto en mis manos. Acepto toda la responsabilidad por su conducta futura. Os lo pido por vuestro bien. Señor, Juan Escobedo no es un enemigo a tener en cuenta por vuestra Majestad. Isabel de Inglaterra, sí. Guillermo el Silencioso, sí. Enrique de Francia, sí. Pero Juan Escobedo, no, Majestad. Hay momentos en los que me recordáis a Ruy Gómez. Os estáis volviendo muy propenso a manipular a vuestro rey. No aspiraréis a ser un segundo Ruy Gómez en mi vida. ¿Verdad, Antonio? Nunca esperaría tamaña distinción, mi señor. Está bien. Vos decidiréis sobre el asunto Escobedo. Y rezaré a Dios para que os ilumine. Gracias, Majestad. Las puertas de Madrid. Este es el mundo de traición al que el rey le ha pedido a Ana que regrese. En nombre de su majestad, os damos la bienvenida a Madrid. Gracias, capitán. Su majestad es muy amable. ¡Que avance la guardia! Por fin en casa. Madre, todos te conocen. También a ti, hijo. Excelencia. Hola, Diego. ¿Qué noticias hay? Una muy importante está entrando en estos momentos. La princesa de Ebony. ¿Por qué habrá venido a Madrid? A lo mejor ha venido a ver torear a don Íñigo. No seas idiota. Ella no se dejaría impresionar por semejante pavo real, aunque sea su prima. No, Diego. Si ha salido de su retiro es por otro motivo. La cuestión es, ¿cuál? ¿Qué importa una mujer de menos o de más en Madrid? Ella no es una mujer corriente. Es Ana de Mendoza. Tiene más poder que ninguna otra. ¡Adelante! Su Majestad ha concedido el perdón completo a los prisioneros políticos para celebrar el retorno de la princesa a Madrid. A eso me refería cuando hablaba de poder.
castillo de Íñigo ha gustado bastante. Venid algún día a Aragón, Esperanza, y veréis una corrida de verdad. No la convertimos en un ejercicio para la aristocracia, como hacen en Madrid. Bienvenida, prima. Os dedicaré mi todo. Tened cuidado con él. No vaya a ser que me salude dándome vuestra oreja, Íñigo. No desacreditaré el nombre de los Mendoza. Os deseo buenas tardes, señora. Había olvidado lo presuntuoso que es. Tiene buena planta. Confío en que la conserve dentro de 2 horas. A lot since he teamed with Rinalda. My illustrious cousin needs help to kill his bull. Oh, no. I've heard he's very good at the kill. Rinalda only does the baiting.
que viniera a cenar esta noche. ¿Don Antonio? Su Alteza lamenta haceros esperar, pero tiene una visita inesperada. ¿Doña Bernardina? Antonio, me alegra veros en esta casa. ¿Y a mí que hayáis regresado a Madrid? En el momento oportuno. Nunca he comprendido por qué las viudas deben retirarse al campo. Bueno, una mujer que pierde a su marido debe conformarse con... Una mujer que se casa con un hombre 30 años mayor debe estar preparada para perderlo. Ya es tiempo de que disfrute. ¿Sabe cómo? Puede aprender. El problema es que es buena. Ridículamente buena para este horrible mundo. Buenas noches, Juan. Buenas noches, doña Bernardina. Buenas noches a vos, don Juan. ¿Viene a menudo? Es la primera visita. Pero si conozco a Juan Escobedo, no será la última. Excelencia, su Alteza os espera. Buenas noches, doña Bernardina. El placer ha sido mío, señor secretario de Estado. Don Antonio. ¿Princesa? Siento haberos hecho esperar. Don Juan tiene un hablar muy pausado. Mi día de suerte llega antes de lo esperado, princesa. Me preguntaba por vuestra repentina invitación hasta que he visto a Escobedo. Es un hombre tan serio. Si no fuera por eso, podría considerársele tonto. Le he llamado eso y muchas otras cosas. Me imagino. Imaginaos cuánto queráis. Escobedo ha entregado su corazón al príncipe Juan, olvidando al rey. Por eso ha venido a veros. Por eso, princesa, os deseo buenas noches y esperaré que llegue mi día de suerte en otro momento. Don Antonio, Felipe también es mi rey y nadie ha invitado a Juan Escobedo. Ni vos estáis aquí por causa de él. Por favor, os pido que os sentéis y olvidéis los asuntos de Estado. Me sorprendéis, don Antonio. ¿Y vos, Sam? La forma en que habéis hablado no esperaba tanta franqueza. Desgraciadamente, se me conoce por ella. Me gustaría que hicierais vos lo mismo. ¿Por qué ha venido Escobedo? Esperaba esa pregunta. ¿Por qué? Ha venido a prevenirme contra vos. Al parecer desea que no me utilicéis como aliada, igual que vos deseáis que no lo consiga él. ¿Y qué le habéis dicho? Lo que os digo a vos. No uso mi influencia con nadie. Así que no tenéis nada que temer. No me habéis entendido, princesa. No tengo miedo. Os creo. El miedo no es una emoción del hombre que he visto esta tarde. Bueno, no era tan peligroso. Recordad que no he nacido ministro del rey. Y llegamos a la verdadera razón por la que os he invitado. Os debo una disculpa. Me complace que me deis vuestra aprobación. No del todo. Quiero seros de ayuda si puedo. Os ofenderéis si os digo que vuestra ropa es un poco recargada para el gusto comedido de Madrid y que lleváis abundancia de joyas. ¿Queréis decir que mi gusto es pésimo? Digamos que vuestra ropa esconde muy bien al hombre que hay debajo. Estamos a la par, princesa. Tampoco esperaba tanta franqueza de vuestra parte. Como a vos, se me conoce por ella. No creí a Felipe cuando me dijo que erais en quien más confiaba. Esta tarde, al veros, he cambiado de opinión. Y ahora, todavía más. Habéis sido muy amable al venir. ¿Queréis vino?
Ana de Mendoza. Salud, Antonio Pérez. Su Majestad ha llegado, Alteza. Las benditas campanas de Santa María. En ninguna otra parte del mundo existe un sonido tan bello y consolador. Las he oído miles de veces, pero es la primera vez que las escucho. Os aseguro que las añoramos. ¿Durante vuestro exilio? No había pensado en ello hasta esta noche. Princesa, Madrid duerme. Debo ir. ¿Tenéis otra cita? No, pero es tarde y Madrid gusta de murmuraciones. Ya lo ha hecho antes. ¿Y no os importa? ¿El qué? Tenéis un gran nombre. Ana de Mendoza. Ya lo sé. Pero también sé que me pertenece. ¿Siempre vestís de luto? Hace 3 años. ¿Hace 3 años que enviudasteis? Es mucho tiempo. Sigo estando viuda. ¿También sois una mujer? Lo soy. De los alrededores de Madrid se encuentran durante el día escoltados únicamente por sus criados. Por la noche, imaginándose seguros detrás de los muros de su palacio, Ana de Mendoza y Antonio Pérez buscan la felicidad. Entrarás en calor cuando salga Pérez. A lo mejor ha salido por delante. Está todo vigilado. Esto no me gusta. Cumplimos órdenes. Don Juan Escobedo. Ah, don Juan. No tenemos nada de qué hablar. Tenemos y mucho, ciego y arrogante imbécil. Debéis renunciar al hermano del rey. Retiraos al campo y vivid allí tranquilamente. No he venido a oír vuestros consejos. Os aseguro que esto no es un juego. Escuchadme atentamente. Vuestro cuello está muy cerca del hacha del verdugo. Es posible que no lleguen a tocarse. No lo comprendéis. La causa de vuestro señor está perdida.
Una vez fuimos amigos. Creedme, haced lo que os digo. Sois rico, tenéis honor. Vivid para disfrutarlos. ¿Habéis acabado? Sí, he acabado. Siempre habéis sido un estúpido. Ahora permitidme que yo os dé un pequeño consejo. De ahora en adelante, esperamos que os aliéis con nosotros en los consejos del rey. ¿Acaso me amenazáis? No tenéis elección. Nuestras posiciones han cambiado, Antonio. Ahora yo dirijo y vos manejáis los remos. Estáis loco. Habéis cometido demasiadas indiscreciones. No deberíais haber tenido una aventura con la princesa... Ya es suficiente. Con la princesa de Ebony. Ana de Mendoza es un... ¡Callaos! Responderéis por eso. Juan, sabéis que no podéis chantajearme. ¿Creéis que me gusta? Pero mi causa es más grande que nuestra amistad. Haré lo que sea necesario. ¿Quién creería una historia tan estúpida? Mi nombre está asociado a cientos de mujeres. La mayoría de tan impecable virtud como la de la dama que habéis nombrado. Hay una diferencia entre la princesa de Éboli y las demás. Que el rey no estaba enamorado de ellas. Si llegara a saber que su consejero de confianza... ¡Adelante, pues! ¡Adelante! Será vuestra palabra contra la de los juramentos y testimonios de los Mendoza de España. Sus vasallos, sus primos, sus criados. Contra el férreo anillo de lealtad que la rodeará. Contra la animosidad que ya os guarda Felipe por vuestra traición. ¡Adelante! Juan, incluso hoy he intentado... Decidme, Juan. ¿Amáis a la muerte? No la temo. La estáis llamando. Debéis recordar que a su majestad no le agrada escuchar malas noticias. Eso es asunto mío. Muy bien, si queréis contarle algo al rey, demostrádselo. ¿Qué ocurre? Empiezan a fallarme los ojos. Juraría que este vestido no es negro. Se acabó el luto. Yo estoy cansada de mi cara, pero la sigo llevando. Oh, dejadme ser feliz. ¿Sois feliz? Niña, niña, ¿por qué la vida es tan complicada? ¿Por qué habéis tenido que enamoraros? Adelante. Su majestad ha llegado, Alteza. Eminencia. Ana. Querida Eminencia. Su majestad está en estos momentos arriba, visitando a su ahijado. Se marcha en breve al Escorial para pasar allí las Pascuas. Es muy feliz allí. Y vos, Ana, ¿dónde encontráis la vuestra? Últimamente no os he visto por la iglesia. No he descuidado mis oraciones, Eminencia. Eso me complace, Ana. No hay tanta distancia entre amar a los hombres y amar a Dios. Su majestad. ¿Vestís de color? No es la primera vez, Felipe. No, desde que enviudasteis. No necesito el luto para acordarme de Ruth. No me censuréis. Hace muchos días que no venís. Solo puedo quedarme un minuto. Al parecer queda tan poco tiempo para ser rey y amigo. Hubo un tiempo en que descuidé más mis obligaciones. Debemos dar gracias a Dios por envejecer y por que la tentación muera. ¿Habéis oído, cardenal? Siempre me corteja, si es que se puede llamar así, aunque parezca profundamente agradecido por haber escapado de mí. Es posible que lo esté. Si hubiéramos sido amantes, ¿podríamos visitarnos ahora con tan perfecta confianza y amistad? ¿Lo creéis imposible? Majestad. Entrad, don Antón. Perdonad mi intromisión, Alteza. Majestad, acaba de llegar un correo de vuestro hermano. ¿Qué nueva petición nos hace? Lo de siempre, Majestad. Siempre dinero. Pero no se lo daremos. No, Majestad, no lo haremos. Venid conmigo. Sé que os estarán esperando en alguna parte. Aún.
aunque podéis demoraros una hora. Os lo ruego, majestad. Demoradlo algún tiempo. Seguro que causaréis gran pena a una de las damas de Madrid. Espero que sepáis el honor que supone haber ganado la amistad de la princesa de Éboli. Estoy más agradecido por la de Ana de Mendoza, majestad. ¿Veis, Ana, por qué es el secretario de Estado? Si no lo supiéramos, podríamos pensar que os estaba cortejando. Pero le conocemos y sabemos que eso es imposible. Habéis encontrado una abogada muy persuasora. Dado que su alteza ha intercedido por vos, os dejo libre de vuestras tareas por esta noche. Buenas noches, princesa. Y felices Pascuas a vos y a vuestra casa. Y a vos, majestad. Gran paz y placer en el Escorial. Buenas noches, hija. Siempre sabéis dónde encontrarme. Lo sé, padre. Oh, Antonio, querido. Ana, ¿por qué no me dijisteis que venía aquí? ¿Por qué no me avisasteis? Felipe es un amigo, viene cuando lo desea. ¿Por qué ha dejado que me quede? Es una trampa, estoy seguro, una trampa. Lo sabe todo. ¿Qué es lo que sabe? No me ha gustado su mirada. Ni tampoco lo que ha dicho. Esto no puede continuar, Ana. Es muy peligroso. ¿Queréis que lo dejemos? Conocéis la respuesta. Ana, se habla demasiado. Sí, lo sé. ¿Y no os importa? Por supuesto que sí. ¿Pero qué alternativa tengo? ¿Preferís los encuentros clandestinos en escondites encubiertos detrás de puertas cerradas? No, gracias. Ana, no sois la única implicada. Perdonadme. No sabía que vuestra reputación era tan intachable. He trabajado 20 años para llegar hasta aquí. ¿Y soy una amenaza para vuestras ambiciones? Todos los días veo con qué diligencia castiga a quien osa traicionarle. ¿Le habéis traicionado? ¿No lo he hecho? ¿Qué diría si supiera que la mujer a la que amaba...? Porque Felipe no tiene ningún derecho sobre mí. No os confundáis, Antonio. El amor de Felipe no es hacia mí, sino hacia la leyenda de nuestro amor por la juventud perdida. Ana, debo saberlo. ¿Le amaste? Supongo que sí. ¿A quién veis ahora, Antonio? Es a un hombre quemado. Prematuramente viejo, que intenta ocupar su puesto en la historia y en el cielo. Pero cuando era joven... Sí. Le quise. Quizá él también a mí. Tal vez por eso arregló mi matrimonio con Ruth. Si os amaba, no debió entregaros a otro. Solo a él. Su conciencia jamás le habría permitido intentar quitarle su mujer a Ruth. Un hombre complicado. Un hombre bueno. Eso es lo que le hace tan peligroso. He tenido muchos enemigos, pero nunca me han preocupado. Siento haberos hablado así. Antonio, si os perjudico, marchaos. No permitáis que mi amor por vos aumente. Nunca he intentado que me amaseis, Ana. Yo tampoco. Todas os amaron, Antonio. Todas las mujeres que... Todas ellas. Hasta la locura. Me olvido. Es para vos. ¿Otro regalo? ¿Por qué? Me gusta haceros regalos. Pruebas, Antonio. ¿Con esto bastará? ¡Antonio! ¡Antonio!
Debería mataros por esto, Juan. Pero esperaré. Habéis deshonrado vuestro nombre, princesa. Y habéis deshonrado España con vuestra indulgencia hacia este falso hombre de Estado. Este pavo real dispuesto a negarle a España su destino. ¿Seguro que no queréis que os acompañe? Tengo una cita. Es peligroso para vos ir solo. Dios será quien lo juzgue. Felices Pascuas, don Íñigo. Adiós. Antonio Pérez ha llegado al final de su poder. Mañana Felipe sabrá toda la intriga de la princesa con Antonio. ¿Tenéis pruebas? Yo mismo la he visto en casa de Ana. Cuando el rey se entere, Antonio estará acabado. Y sin Pérez, Felipe está perdido. El príncipe Juan debe saber que el trono le espera. La corona es suya. Demasiado tarde, Eminencia. Juan Escobedo está con Dios. ¡Abrid paso al cardenal! ¡Su Excelencia el cardenal! ¡Abrid paso al cardenal! Es un correo especial de Roma para Su Alteza el Príncipe Juan en Bruselas. Eminencia, os anunciaré. La ocasión es urgente, Vázquez. El rey me recibirá. Eminencia. Traigo tristes noticias, Majestad. Juan Escobedo ha muerto. Que su alma descanse en paz. Ha sido asesinado. Tenía muchos enemigos. Será un grave trauma para vuestro hermano, Majestad. No creo que mi hermano se sorprenda. Rezaremos por su alma. Informad a don Antonio de la triste noticia. ¿Tan pronto, Mateo? ¿Habéis persuadido a su majestad en una hora para deshacer lo que me llevó 5 en convencerle? El rey ha hecho ciertos cambios en algunos decretos que le habéis preparado. Le proponemos una nueva política. Vos seréis el primer ministro 6 meses y yo los otros 6. Así quizá alguno de los dos consiga hacer algo. No es momento de hacer bromas. Juan Escobedo ha sido asesinado. ¿Dónde? ¿Bajo qué circunstancias? Los guardias me han dado algunos detalles. Ocurrió en la plaza pública. ¿Quién más ha muerto? No era nada fácil sorprender a Juan Escobedo. Sus asesinos desaparecieron en la noche. Buen viaje.
noches, Mateo. No os alejaré de vuestro trabajo. Buenas noches, Antonio. Escobedo culpable de traición al trono y a nuestra persona, por la presente declaro que su vida queda confiscada. Felipe II. Debéis llevarlo a Aragón y ponerlo en lugar seguro. ¿Dónde? No quiero saberlo. No es posible divulgar lo que no se sabe. Que Dios os acompañe. Excelencia. Diego. Deteneos en Pastrana y comunicadle a la princesa de Éboli la muerte de Escobedo. Lo haré personalmente, Excelencia. Diego. Excelencia. Decidle que sea feliz. Eso es todo, Alteza. Está muerto. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Se olvidarán, princesa. Todo se olvida. ¿Qué más ha dicho don Antonio? Solo que desea que la princesa sea feliz. La felicidad ha muerto con Juan Escobedo, Diego. Esta es su venganza. El embajador inglés envía sus condolencias por la muerte del príncipe Juan. El cardenal ha ordenado una misa de requiem y pide que se declare un día de luto nacional. La muerte de mi hermano no es importante para la nación, solo para su familia. ¿No hay ningún despacho más? Majestad, dudo en molestaros con una trivialidad en un momento como este. Me alarmáis, Vázquez. Cuando mencionáis una trivialidad, sé que nos enfrentamos a una crisis. ¿De qué se trata? De la muerte de Escobedo, Majestad. ¿Escobedo? Una vida perdida. Habría conspirado contra mí si hubiera sabido que la peste se llevaría a mi hermano en Bruselas. Majestad, se rumorea que ha muerto por otras causas. Su familia mantiene que fue asesinado porque se enteró de la aventura de Pérez. ¿Informad a la familia de Escobedo? Que don Antonio es inocente. Les aseguraré que sus sospechas son infundadas, Majestad. Don Mateo, ¿quién es la otra persona que ha fallecido? No se menciona, Majestad. Os he hecho una pregunta, Vázquez. Responded. La historia es demasiado absurda. No seré culpable de divulgarla. Estoy esperando. Os lo suplico, Majestad. La historia es que Escobedo entró en el palacio de la princesa de Éboli y encontró a... ¡Mienten! ¿Me entendéis, Vázquez? Es una mentira que debe ser acallada. Si su alteza mostró amabilidad a Pérez, fue a petición mía. No sufrirá por ello. Informad a la princesa que la visitaré esta noche. No está en Madrid, Majestad. ¿Por qué no se me ha informado? Marchó al campo la misma noche que tuvo lugar el incidente entre Escobedo y Antonio Pérez. Decidle a don Antonio que os entregue todos sus papeles de estado en mano. Inmediatamente, Majestad. No he terminado. Cuando tengáis los papeles, entregádmelos sin abrir. Como mandáis, Majestad. Todavía no he terminado. Preparad los papeles nombrando a don Antonio sucesor de mi hermano en Bruselas. ¿Le recompensáis generosamente por sus servicios, Majestad? Mi hermano consideró Bruselas como un exilio. A un hombre exiliado puede pasarle muchas cosas.
Don Antonio ha comprometido a una mujer inocente. Debe ser castigado. Tardaremos mucho tiempo. Ojalá volviéramos. Me gustaba cuando venía a visitarnos el rey y don Antonio. Te gustaba don Antonio, ¿verdad? Me hacía reír. Es uno de sus encantos, su alegría. ¡Soo, caballo, soo! Hay una cita especial. Es don Antonio, ¿verdad? No, no. Venid, jovencito. Debéis quitaros ese olor a caballo. Eminencia. Qué alegría. La alegría es mía. Contadme las nuevas de Madrid. Esperaba hablar de vos. ¿Cómo estáis? Ocupada. Visito las fincas, discuto si este año los gusanos de seda trabajan algo más que el año pasado. Y paso mucho tiempo con Fernando. ¿Habéis visto a Antonio? No lo haré. Mi alma no soporta más cargas. No existe la carga si hay arrepentimiento. El arrepentimiento no puede devolver una vida. Fue mi deseo lo que ocasionó la muerte de Escobedo. Temo que Antonio deberá responder por ello. Ha sido acusado de asesinato. Nadie se atrevería a acusar al secretario de Estado. La familia de Escobedo ha preparado una petición para el rey. Dicen que Juan murió porque descubrió un romance ilícito entre Antonio y alguien a quien se refieren solo como esa dama muy inteligente. De lo contrario, no habrían encontrado un portavoz tan ilustre como vuestro primo Íñigo. ¿Íñigo? Sí. Él presentará la petición. ¿Acaso no sabe que esa dama soy yo? Seguramente, pero los Mendoza no atacan a los suyos. Entonces aprenderá, y rápido. ¿Qué ha dicho Felipe a su petición? Todo tiende a solucionar los problemas de Felipe. La peste se ha llevado a su hermano en los Países Bajos. El dolor que siente Felipe se ha suavizado en parte al poderle ofrecer el puesto a Antonio antes de que le presenten la petición. Sus cartas no dicen nada de abandonar España. Felipe le comunicará a Antonio su nuevo destino esta misma tarde. Y así termina todo. Yo encerrada aquí, mi corazón destrozado y el problema resuelto tanto para Antonio como para mí. Al menos uno de nosotros ha conseguido lo que buscaba. Mi Antonio recibirá grandes honores. Será mejor llevar todos los uniformes. A las damas de Bruselas les gustarán los uniformes españoles. Nunca pretendí que me amaras. Yo tampoco. Sois tan generoso. Vos también. Me habéis dado tanta felicidad. Diego. Sí, excelencia. Llamad a Gil de Mesa y a su tío. Decidles que traigan sus espadas. Cabalgarán conmigo. Que viniera.
Es maravilloso volver a verlo. Antonio, Antonio, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Con vos en Bruselas, no voy todo a Bruselas. Será tan difícil. Pero Ana, su eminencia... Me habéis cambiado. Ahora sois más importante que mi ambición. Bruselas vivirá sin mí. Pero yo no puedo vivir un día más sin vos. Antonio, estáis loco. Es peor. Me he enamorado. ¿Qué habéis dicho? Os quiero. No tenemos derecho al amor. Hemos de responder de una muerte. ¿Qué decís? Seamos sinceros. Los dos sabemos por qué murió Escobedo. Por eso os fuisteis de Madrid y os negasteis a verme. Ana, yo no maté a Escobedo. ¿Qué estáis diciendo? De modo que esa es la razón. ¿Qué podía pensar? Dijisteis que le matarías. Alguien me ahorró el trabajo de hacerlo. ¿Quién? No lo sé. Pero el rey estaba dispuesto a entregarle al verdugo incluso antes de que entrara en vuestra casa. Sí, ¿quién es? Don Íñigo, Alteza. Hacedle pasar. ¿Qué le trae por aquí? Yo le pedí que viniera. ¿Me habéis llamado, prima? No os esperaba a medianoche. Vuestra carta decía que era muy urgente. ¿Conocéis a don Antonio? ¿Qué era tan urgente, prima? Sentaos, Íñigo, y dejad de actuar como el ángel vengador. Es un papel que no os va. Eso seré yo quien lo decida. Como gustéis. Me han dicho que vais a presentar cierta petición al rey. Es mi privilegio. Del que os privaréis. ¿Acaso no sabéis que yo soy la famosa dama a la que se refiere? Es obvio cuando os encuentro en esta compañía. Permitidme, señora, que os recuerde que esta es la primera vez que un Mendoza es objeto de un asunto tan vergonzoso. Jamás he oído un discurso tan ampuloso. Hablo en nombre de la familia. Os llevaré a Sevilla con vuestro tío hasta que recuperéis el sentido común. Ya habéis ensuciado demasiado nuestro nombre. El honor de los Mendoza está tan seguro en mis manos como en las vuestras. Si queréis retarme, lo acepto. Si queréis ver de parte de quién se pone la familia, os lo demostraré. Siempre hemos preferido la sinceridad a la estupidez. Estoy esperando. Si os queda sentido común, os iréis inmediatamente. Sois... Oh. Mandadme a vuestros padrinos. Bien. Sabéis que moriréis en cuanto crucemos nuestras espadas. Y otra cosa... El rey ha advertido a los Escobedo que están equivocados. Si queréis conservar la vida, estad al tanto de los escándalos. O alejaos de ellos. Buenas noches y adiós. That was not a wise thing to do. For you to... Enemigo de los Mendoza. Por Ana de Mendoza, pelearía contra todo un ejército. Podríais tenerlos de vuestra parte. No existe un año de milagros. ¿Cómo? Es muy simple. Una viuda puede volver a casarse. Ana, ¿creéis que me escondería detrás de vuestras faldas? ¿Y os usaría como un escudo contra mis enemigos? También podéis casaros por amor. Cuando pueda presentarme ante vos, como un día lo hice, de la mano del rey, y con mi nombre limpio en un juicio, entonces pediré vuestra mano. Mientras tanto, os ruego que no hablemos más de lo que haréis sin mí. Nunca más. Sí, Alteza. No pensaba veros aquí. Confiaba en veros en Madrid. Volví hace 2 semanas. Ni una nota, ni una palabra de vos. No es propio de mi viejo amigo. ¿Por qué habéis venido, princesa? Ya no soy Ana. Estoy esperando. Como mi primo,
He venido a presentaros una petición, Majestad, pero por razones bastante diferentes. Os suplico que permitáis a Antonio Pérez presentarse a juicio. ¿Deseáis que todo el mundo lo sepa? Todo el mundo lo sabe. Desde que ha declinado el exilio en Bruselas, le habéis despojado de sus deberes. Habéis demostrado a Madrid que pensáis que es culpable. ¿Ha matado a un hombre? No, Felipe, no lo hizo. Lo hizo. Y no por lealtad a su rey, sino por una mujer. ¿Una mujer? Decidlo, Felipe. ¿Por qué? Ahora veis por qué no puedo dejar que vaya a juicio. Os habéis deshonrado a vos, Ana, y al nombre de Ruiz. No he causado ningún daño al nombre de Ruiz. La parte de mi vida que pertenecía a Ruiz permanece intacta. Pero hay otra parte que me pertenece e insisto en manejarla a mi conveniencia. Si me equivoco, quedará entre el cielo y yo. Repito que os habéis deshonrado. Este escándalo público es un ultraje. Ciertamente, tenéis razón. Y por eso exijo un juicio justo. ¿Negáis que tenéis un amante? Niego que Escobedo haya muerto porque yo tenga un amante. ¿Me lo decís así, que pertenecéis...? ¿Acaso he negado ante vos que soy humano? Deberíais renunciar a él. No me pidáis que haga eso. Sería un deshonor para ambos. Me habéis hecho sufrir. Ningún hombre debería sufrir. Las cartas a vuestro amor. Quitadlas de mi vista. No, Felipe, no podéis. Tengo derecho. Como jefe de Estado era mi privilegio. ¿Cómo podéis hablar de derechos y privilegios cuando se pisotean derechos humanos? Oh, torpe, torpe, Felipe. ¡Basta! Yo no robé las cartas ni pedí que las robaran. Estaba consternado cuando me las trajeron. Conmocionado por tener cartas de vos a otro hombre. Entonces las guardé. Quería leerlas. Las saqué y las sostuve en mis manos. Intenté leerlas, pero no pude. Tenía demasiado miedo del dolor. Del terrible dolor que pudieran causarme. Perdonadme, Felipe. Perdonadme. ¿Llegado Antonio? Todavía no son las 10. Vendrá. Como siempre. Ve a buscarle. No puedo esperar a decirle que sus problemas han finalizado. ¿Eso ha dicho el rey? Felipe ha ido derecho al altar para pedir consejo. Bernardina, todo ha cambiado. Por fin sabe que Antonio no mató a Escobedo y que yo sigo siendo su amiga. Y él, desde luego, amigo mío. ¿El rey ha admitido un error? Se habrá vuelto loco. No habléis así de él, Bernardina. Hay muchas cosas que no entendía antes de que... ¿Antonio? ¿Don Mateo? Alteza, vengo a petición del rey. Quiere vuestro juramento de que volveréis al campo y que nunca en esta vida volveréis a ver a Antonio Pérez. Es una broma. Estas son las órdenes del rey. Por favor, informad a su majestad de que he vuelto a Madrid por invitación propia y permaneceré aquí hasta que lo crea oportuno. Recibí a don Antonio por deseo suyo y continuaré haciéndolo porque así lo deseo.
Dado que ha olvidado cómo se comporta un rey, tendré que olvidar que lo es. ¿Ha quedado claro? Podéis proceder. La orden del rey. ¿Comprendéis, Alteza? Tenéis que acompañarme. Es de Felipe. Para mí. No importa quién lo ordene. No podéis arrestar a una persona sin cargos. No es un arresto. Es una medida para la seguridad de su Alteza. ¿Habéis tomado esa medida con alguien más esta noche, capitán? Está fuera de mi deber contestar a eso. No vayáis con ellos, Su Alteza. Decidle a ese loco que sois una Mendoza, la dama más grande de España. Calmaos, Bernardina. No permitiré que os lleven. Llamaré a los guardias. ¡Marchaos de aquí! ¡Marchaos! Calma, calma. Podéis servirme mejor cuidando de Fernando. Estaré ausente poco tiempo. ¿Qué deseáis, cardenal? Vengo a pediros que liberéis a Antonio Pérez. ¿Por qué razón? Su inocencia. Eso todavía no ha sido determinado. Ahora sí. Otro hombre ha admitido su culpa en el confesionario. ¿Quién es ese hombre? Lo ignoro. El sacerdote está bajo secreto de confesión. Un simple truco. Algún secuaz de Pérez perjura delante de un cura ignorante. Ningún cristiano perjura ante Dios, majestad. Con toda humildad os hago saber que la voz de la iglesia será escuchada. Es mi voz la que se escucha en España. Durante meses un hombre inocente ha sufrido injustamente y una mujer ha sido confinada a una celda. Está postrada en un lecho sucio a causa de la alta fiebre. Si no os preocupa la justicia, hacedlo en nombre de la caridad. Siento lástima por cualquiera que cometa pecado. Ella está en estado de gracia, majestad, y pronto morirá. Entonces debemos suponer que su hora ha llegado. Es la voluntad de Dios. Vais a desafiar a vuestro rey. Habéis minado la autoridad de la corona. Mi propia corte me mira con ojos interrogantes. Se murmura en las calles. Volved a casa. Acabad de una vez. Dad a Antonio su juicio. Es el rey quien impone condiciones, no quien las recibe. Pérez lo sabe muy bien. Iba a enfrentarse con las manos vacías si os dejaba libre, dispuesto a entregarme la orden. No. Él también olvidó que soy el rey. No acepto ultimátums de ningún hombre. ¿Qué le habéis hecho? Ni de ninguna mujer. Obedeceréis.
Oigo la voz de Rui. No lo soporto más. Id a casa, Ana. Os lo suplico. Nunca más volveremos a vernos, Ana. Así es, Felipe. Nunca nos volveremos a ver. Que Dios me ayude. No puedo dejar que mueras. Pérez tendrá su juicio. ¿De nuevo vos, Mateo? Me hubiera gustado poder elegir mis visitas. Han desaparecido papeles de Estado. Eso es imposible. Cierto documento con la firma del rey. Sí, dejadme pensar. Oh, sí. La orden de muerte de Escobedo. Desgraciadamente, no está en mi posesión. ¿Dónde está? No lo creeréis, Mateo, pero no tengo ni la más mínima idea. Es un dilema, ¿verdad, Mateo? Mientras exista, el rey no puede llevarme a juicio y quedar al margen. ¿Verdad? El rey puede esperar. Hablad, Antonio. ¿Dónde está la orden? Hablad. ¿Qué habéis hecho con la orden? Se ha desmayado, Excelencia. Soltadle y vendadle las manos. Seguiremos mañana. Íñigo, ¿qué noticias traéis de Madrid? Cada prenda que posee ha sido destrozada, los muebles desmontados, todo ha sido registrado. La orden no existe. Pérez sabe dónde está. Aplicadle el potro y acabemos de una vez con esta farsa. Ya lo hemos hecho. Pero no dice a quién se la ha confiado. ¿Quién puede ser? ¿Mi prima? No. Demasiado arriesgado, pero alguien sabe dónde está. Alguien próximo a él, alguien que... Por supuesto. Ese bribón que siempre le acompaña. Diego. Sí, Diego, claro. Encontradle y torturadle hasta que hable. Tenemos la connivencia de su majestad. Bienvenido, Diego. Mi hogar es el vuestro. Matadme, Excelencia, matadme. No he podido soportar el dolor. Vaya, se acabó. Ya tienen la orden. Perdonadme, Excelencia. Tranquilo, Diego. Si hubiera sabido dónde estaba, yo también lo habría dicho. Perdonadme, Excelencia. Olvídalo, Diego. Estaba escrito en las estrellas. El rey siempre. ¿Y habéis llamado, majestad? He ordenado que liberen a la princesa de Ebori. Podéis llevarla a casa. ¿Sabéis en qué condiciones aceptará la libertad? Cuando Pérez tenga un juicio, ya ha sido decretado. Han caído unos papeles en mis manos que me han convencido de que es el momento oportuno. Pérez puede hacer frente a sus acusadores.
¡Vamos, dejad pasar! ¡Ana! Oh, no, ¡Bernardina! ¡Mi fiel Bernardina! Oh. No habléis. Conservad las fuerzas. ¿Dónde están los criados? ¿Quién es esta gente? Aún no sois totalmente libre, Ana. Y yo que pensaba que volví a casa. ¿Acaso mi hogar es otra prisión? Solo hasta después del juicio. Estáis en casa. Yo me ocuparé de estos villanos. Al menos te ha dejado conmigo. No os ha dejado nada. Estoy aquí violando las órdenes del rey, lo cual no me importa. ¡Vamos, holgazanes! ¡Llevad a su alteza arriba! Felipe no me ha engañado. Antonio tendrá su juicio. Dentro de 3 días. Ciertos papeles que han caído en mis manos me han hecho decidir. Esas fueron sus palabras. ¿Papeles? ¿Qué papeles? No lo sé. Los destruyó delante de mis ojos. Entonces Antonio está perdido. Su única protección era la firma del rey en esa orden. La protección de Antonio está en su inocencia. Ya os he dicho que el crimen ha sido confesado. ¿Y de qué sirve contra un millar de perjuros? Antonio no será juzgado por asesinato, sino por amarme. Querida hija, debéis ser fuerte. Debo ir con él. Ayudadme a levantarme, ayudadme. No hasta que tengáis noticias mías. Prometedmelo. Daos prisa, por favor, antes de que sea tarde. Eminencia, decidle que le amo. Y no le digáis lo vieja e inútil que me he vuelto. Y no le digáis lo vieja e inútil que me he vuelto. Todo está listo. Los testigos han ensayado. Pérez tendrá su juicio y ningún hombre hablará a su favor. Excepto el cardenal. No puede hacer nada. El derecho de confesión me protege. Él mismo lo ha dicho. Ojalá hubierais esperado un poco más antes de buscar el perdón divino. No me arrepiento de nada. He servido a España y a mi rey. Le habéis servido mal. Majestad. No habrá juicio. Pérez será liberado. Majestad, ahora no. No cuando se le puede juzgar sin problemas. Seréis vos, Vázquez, quien responda ante un juicio. Majestad, lo hice porque Escobedo había conspirado contra vos. Era un enemigo del trono. No di esa orden. Pérez os habría fallado. Por eso me tomé la libertad. Yo no deseaba que muriera Escobedo, le apreciaba. Majestad, solo deseaba serviros. Buscad la paz con Dios. Majestad. ¿Cómo osáis entrar así? Majestad, Pérez ha escapado. ¿Escapado? ¿Cómo? No lo sé, Majestad. Unos monjes han venido a la prisión y pensamos... Capturadle y traedle. Felipe, ibais a dejarle en libertad. Ha desafiado a su rey. Ha perdido el derecho a mi gracia y mi perdón. Idos y llevaos a Vázquez. Encerradle en la celda de Pérez hasta que vuelva ella. ¡Alerta, centinela! Estás de guardia. Vuelve a tu puesto. Es hora de ir a la cama. Tenéis que dormir. Dad las buenas noches.
Buenas noches, madre. Buenas noches, hijo. Y vos también. Deberíais iros a dormir. ¿Cómo podré vivir sin ti, Bernardina? No os preocupéis. Vengo de una familia fuerte. Todavía duraré muchos años. Eso espero. Voy a enviarte lejos. ¿En serio? ¿Y cómo pensáis conseguirlo? Quiero que te lleves a Fernando. ¿A dónde? No lo sé. He de pensarlo. Pero no quiero que se vea expuesto a morir. ¿Está el ángel cerca, Ana? Muy cerca, Bernardina. No tardará. Solo le pido que me dé fuerzas para llegar a Madrid y estar al lado de Antonio. Pobre niño. Es tan pequeño. Y cuando yo no esté, su padrino querrá criarle. El rey no le pondrá las manos encima. No. Quiero otra vida para mi hijo. No hay alegría en el Escorial. Seguiremos hablando por la mañana. Ahora id a la cama. Bien. ¿Tiempo podéis quedaros? Hasta que Bernardina recoja vuestras cosas. Después iremos a Aragón, Italia, Francia. ¿Os importa escalar una pared? Antonio, Antonio, miradme. ¿Acaso alguna vez he apartado mis ojos de vos? No puedo cabalgar, amado mío. Ahora no. Ana, ¿habéis estado enferma? Pero cada día estoy más fuerte. Ahora marchaos, yo iré a vuestro encuentro. ¿Cuándo? No tardaré mucho. Una semana, tal vez unos días, en cuanto recupere fuerzas. Me quedaré con vos. No volveremos a separarnos. Antonio, Antonio, os amo. Lo habéis olvidado. No, no he olvidado nada. Desde mi celda oía las campanas de Santa María y me sentía cerca de vos. Sonaban fuertes y claras cuando los monjes del cardenal me ayudaron a escapar. Me gustaban tanto. Daría lo que fuera por volverlas a oír antes de morir. ¿Por qué habláis de morir? Podré ver Madrid por última vez. Siempre que vos queráis. ¿Viene alguien? No temáis. ¿Su excelencia quiere algo de comer? No, gracias, Bernardina. Bernardina. Despertad a Fernando.
Acaba de dormirse. Vestidle, deprisa. Preparadle algo de comer. Se irá con don Antonio. En 2 minutos. Quiero quedarme aquí. Lo sé, amado mío. Pero podéis servirme mejor si os vais llevándoos a Fernando con vos. ¿A Aragón? Y Francia e Italia. Dejadle que viva el sol. Enseñadle a reír. Vos siempre me hicisteis reír. He venido a por vos, Ana. Iré a vuestro encuentro. Hacedlo por mí, Antonio. Es la primera cosa que os pido. Que tengáis buen viaje, amor mío, y sed feliz en Aragón. Lo seré. Cuando estéis con... ¿Cómo sabré que estáis a salvo? Os enviaré un mensaje. No puedo recibir cartas ni visitas. Encontraré la forma. Recibiréis el mensaje. Sigue dormido. Despierta, hijo. Tienes que despedirte. No, no le desperté. Adiós, Antonio. Hasta pronto. Id con Dios. Gil. ¿Sí? ¿No me fallaréis? Os lo aseguro, las campanadas de Santa María de la Almudena. En Aragón, vuestro hogar.
Deus et Spiritus Sancti. Amén. Están a salvo, hija. Si los hubieran capturado, lo sabríamos. No me iré hasta que reciba el mensaje de Antonio. No habléis, hija. Las cuentas. El rosario. Toma. Toma. Antes rezó por vos, Majestad. Que sus oraciones sean oídas. Tengo necesidad de ellas. Y vos también rezad por mí, reverendo padre. Rezad para que pueda soportar. Los interminables.